A Diario Vespertino. Ya estamos de regreso con más de A Diario Vespertino y se encuentra esta tarde con nosotros el doctor Ronnie Calderón. Él es especialista en medicina interna, gerente médico para el área de diabetes de Sanofi Centroamérica y Caribe. Vamos a hablar de un tema muy importante y es que este sábado 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Doctor, durante esta pandemia algo que definitivamente ha salido o ha relucido es esas libritas de más, ¿no?, que se han ganado producto del sedentarismo. Muchas personas han empezado a comer un poquito más y a hacer menos ejercicio, definitivamente producto de ese confinamiento. ¿Cómo ha afectado esto, estos hábitos alimenticios que no son muy, 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 muy buenos en el combate de esta enfermedad? Sí, muchas gracias, Magdiel. Gracias por la oportunidad a Radio Ancón Panamá por medio del A Diario Vespertino. Sí, en relación a este tema, el confinamiento ha hecho que las personas tengan un patrón de vida más sedentario que el que tenían antes. Y este confinamiento también ha inducido algunos patrones de conducta que han desarrollado ansiedad en las personas. Ya el confinamiento, ya la gente está aburrida de estar confinada. Entonces, ¿qué pueden hacer? Si están encerrados, lo que han estado haciendo es han estado comiendo más. Y justamente se ha visto ahora un incremento en las personas que reportan que han subido de peso. Y este tema de la subida de peso es importante reconocer de que es un problema, porque si bien es cierto, tenemos la pandemia del COVID, ya desde hace varios años tenemos la pandemia de la diabetes, que va muy asociada a la obesidad. Entonces, los pacientes que tienen obesidad tienen muchísimo mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y justamente ahora en la pandemia han estado apareciendo más casos de diabetes debido a eso, al incremento del peso por el confinamiento. Algo que también pudiéramos tocar con respecto a este tema, y es que el COVID ha de alguna u otra manera impactado también directamente en el tratamiento de otras enfermedades. ¿Cómo, hablando específicamente de la diabetes, ha influido el hecho de que pues muchos de los doctores o el personal médico se ha enfocado más en combatir la pandemia? ¿Cómo ha sido ese desarrollo o esos tratamientos en las personas que padecen de esta enfermedad durante este periodo de pandemia? Sí, en realidad es ha sido problema porque las personas con diabetes, especialmente hablando ahora del tema de diabetes y muchas otras enfermedades crónicas como presión alta, enfermedades pulmonares, por el hecho de estar confinados muchas veces no se han abastecido adecuadamente de medicamentos. Entonces, también no han tenido la oportunidad de asistir a sus chequeos rutinarios de exámenes de sangre, en especial en el caso de diabetes, que necesitan hacerse exámenes de sangre para ver sus niveles de glucosa al menos dos veces por semana en algunos casos. Entonces sí, la pandemia de la COVID ha influido mucho en el manejo de las enfermedades crónicas especialmente. Pero hablemos de cifras, doctor. Si maneja cifras actualmente, por ejemplo, en la región centroamericana y en Panamá, ¿cuánto podríamos estar hablando en porcentajes es el padecimiento, ¿no?, con respecto a la población panameña de esta enfermedad? Sí, muy bien, gracias. Bueno, la diabetes, vamos a hacer referencia a la información que ofrece la Federación Internacional de la Diabetes. Es un organismo dedicado al estudio de la diabetes y que emite recomendaciones para su manejo. Pues esta Federación Internacional de la Diabetes emite un comunicado cada dos años, el último fue en el 2019, y nos dice que la prevalencia de la diabetes en el mundo es del 10% en todos los pacientes mayores de 20 años, en los adultos. Entonces, si se hacen cálculos del 10% de la población mundial mayor de 20 años, se estima que por lo menos hay 463 millones de personas con diabetes en el mundo. Este número es bastante alarmante, pero
más alarmante es decirles que de esos 463 millones, solo la mitad de ellos saben que es diabético. Entonces, si tomamos ese parámetro del 10% de la población, podemos decir que también ese es el promedio que hay de diabetes en Panamá, el 10% de los adultos mayores de 20 años. Y como les digo, el problema es que de ese número, la mitad de las personas sabe que tiene diabetes, la otra mitad no, andan por ahí con la enfermedad y todavía no han ido a consultar porque no saben qué les está pasando. Doctor, ¿y cómo hace esa persona que no sabe que tiene diabetes? ¿Cuáles son esos primeros signos de alarma, ¿no? Para empezar a detectar o fijarse si se está acercando al desarrollo de esta enfermedad? Muy bien, esa es una pregunta muy importante porque los pacientes o las personas más bien que empiecen a sentir los siguientes síntomas. Aumento de la sed, aumento del hambre, aumento de las veces que van a orinar durante el día y especialmente en la noche. Esos tres síntomas son los más comunes. Hay algunas otras personas que pueden sentir mareos. Entonces, si tienen esos síntomas, las personas deberían de decir, me tengo que chequear, tengo que ir a ver si tengo bien la glucosa en la sangre, porque puede ser eso. Porque es establecido que esos son los primeros síntomas. Aumento de la sed, aumento del hambre y aumento de la frecuencia de ir a orinar. Claro, ahora son síntomas que también pueden aparecer por otras razones, ¿no? U otras patologías, pero entonces la importancia sería de chequearse regularmente en los niveles de sangre o de azúcar, perdón. Exacto, en la sangre, especialmente, ¿no? Aquellas personas que están en riesgo. ¿Quiénes son las que están en riesgo? Por ejemplo, las personas que tienen familiares diabéticos tienen que tomar en cuenta que la diabetes es una enfermedad hereditaria. Entonces, los genes de la diabetes se transmiten entre los familiares. Entonces, si yo tengo un familiar diabético, mi papá, una tía, un primo, y ya tengo más de 40 años, yo debo decir, atención, yo puedo tener esos genes y si tengo esos síntomas, yo tengo que irme a chequear la glucosa. En las personas de 40 años a más deben hacérselo y que tienen familiares diabéticos, deben hacerse esos exámenes una vez al año, al menos. ¿Y qué tan cierto es? Porque usted lo mencionaba un momento al inicio de la entrevista, que las personas con obesidad son las más vulnerables, pero a una persona que se vea esbelta, que practique deporte regularmente, ¿aún así puede padecer de esta enfermedad? Sí, las personas que tienen el factor genético, los genes ahí los tienen. Por ejemplo, yo tengo familia, abuelo, abuela, papá y mamá diabéticos. Entonces yo tengo los genes por las dos vías, materna y paterna. Pero ¿cómo puedo evitar yo que se me desarrolle la diabetes? Es no subiendo de peso y haciendo ejercicio. Con esas dos cosas no me va a aparecer la diabetes ahora, sino que posiblemente yo retrase que me aparezca la enfermedad y tal vez me aparezca cuando tenga 70, 80 años. Así que la dieta adecuada y el ejercicio regular son las medidas para retrasar la aparición de la diabetes y obviamente también para controlar mejor la enfermedad en aquellos pacientes que ya son diabéticos. Bueno, y en ese caso, doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones ahora, pues, que podemos salir un poquito más, pero todavía con cierta mesura, ¿no? Porque sabemos, entendemos que el virus todavía está afuera y se está buscando evitar, en la medida de lo posible, salir innecesariamente. Pero desde casa, ¿qué cosas podríamos hacer tanto para evitar el desarrollo de esta enfermedad, tanto como para poder tratarla? Perfecto, esa es una muy buena pregunta, especialmente aquellas personas que están escuchando y que están todavía confinadas en casa. Si queremos y si tenemos el riesgo de la enfermedad, porque tenemos muchos familiares diabéticos, ya somos mayores de 40 años, el ejercicio que se recomienda es hacer por lo menos 30 minutos de caminata a diario, por lo menos 5 días a la semana. Así que en la casa, aunque sean encerrados, ahí podrían estar caminando, subiendo gradas, haciendo sentadillas durante 30 minutos todos los días, por lo menos 5 días de la semana. Por supuesto,
Esto tiene que ir acompañado de un hábito alimenticio adecuado. ¿Qué quiere decir esto? No consumir cosas dulces, especialmente azúcares, miel y azúcares refinadas, las que usan para hacer pastelillos, no sé cómo le llaman en Panamá, aquí en Guatemala es un pastel, no sé si le dicen queque o algo así. Esas cosas hay que evitarlas, pero también hay que recordar que hay algunos alimentos que si se comen en exceso, aunque no sean dulces, suben la glucosa en la sangre. ¿Cuáles son estos? Las harinas, o los derivados del trigo, puede ser el pan, las pastas, el arroz, el maíz, las papas. Estos son alimentos que contienen mucho carbohidrato y esos alimentos, si se consumen en exceso, pueden llegar a subir la glucosa en la sangre. A no consumirlos en exceso, no eliminarlos tampoco de la dieta, pero sí regularlos, ¿no? Tener controlado el consumo de este tipo de alimentos. Una última pregunta con respecto a los alimentos también. Usted hablaba de evitar comer las azúcares refinadas, la miel, pero ¿hay que sacarlas por completo o se puede consumir pequeñas cantidades de este tipo de alimentos? En el caso de las personas que todavía no son diabéticas, se pueden consumir en cantidades adecuadas. Pero el paciente diabético sí las tiene que prohibírselas. Ah. Bueno, un poco difícil, sobre todo para los que les gustan las cosas un poco dulces, ¿no? Aquí quisiera aclarar, claro. Las frutas son dulces, pero no están prohibidas. Las frutas contienen un azúcar que se llama fructosa. Entonces, esta no es problema para los diabéticos. Por supuesto, está permitido que un diabético se coma una fruta al día. Por ejemplo, hoy puede comer un banano, mañana una naranja, pasado mañana una manzana, pero tampoco se va a comer una sandía. Entonces, sí tiene que ser con limitación. Definitivamente, pues que le agradezco mucho por este periodo de docencia y sobre todo pues esta enfermedad tan importante. Usted mencionaba algo que me llamó mucho la atención, la pandemia de la diabetes. Es una enfermedad que representa el 10% de la población mundial, lo cual es bastante. Y pues sí, cabe la pena pues mencionar que en el marco pues de su próxima conmemoración, podríamos decir, de esta enfermedad o tratamiento de esta enfermedad, pues hay que tomar las medidas necesarias para evitar que esto siga cobrándose la vida de más personas. ¿Algún mensaje final que quisiera enviarle a las personas con respecto a la diabetes? Exacto. El día 14 de noviembre se celebra el Día de la Diabetes. Cada año hay un lema diferente. Este año es el personal de enfermería marca la diferencia. ¿Y por qué se hace alusión al personal de enfermería? Porque del personal sanitario en todo el mundo, en cualquier país, hasta un 60% del personal sanitario son enfermeros o enfermeras. Entonces es una gran cantidad de personas que están en contacto con diabéticos, no solo el médico. Entonces el personal de enfermería ayuda a diagnosticar la enfermedad y también ayuda a capacitar el autocontrol y a dar apoyo psicológico a los pacientes. Así que si no tenemos acceso a un médico, podemos consultar con el personal de enfermería que también tienen educación sobre la enfermedad. Gracias, agradecemos al doctor Ronnie Calderón, especialista en medicina interna, gerente médico para el área de diabetes de Sanofi Centroamérica y Caribe, por acompañarnos esta tarde en el Diario Vespertino. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Matiel, y un saludo a todo el pueblo panameño desde aquí de Guatemala. A Diario Vespertino.